Señor amado. Gracias por traernos, Señor, esta mañana preciosa. Estamos contentos, Señor. Estamos agradecidos. Su gracia sublime se ha manifestado en nuestras vidas. Usted nos permite creer su palabra, Señor. Usted es quien nos da vida, salud, nos da los medios para llegar a este lugar. Coloca la disposición en nuestros corazones para encaminar nuestros pasos hacia este lugarcito, Señor, y venir a adorarle, alabarle, bendecir su precioso nombre. Gracias, muchas gracias, bondadoso Padre Celestial. Queremos, Señor, que así como has hecho con nosotros, de traernos con bien a este lugar, también traigas con bien a nuestros hermanos que están llegando un poco más tarde. Protégelos, Señor, ayúdalos, guárdalos de todo peligro, de todo mal. Que el ángel del Señor venga con ellos, bendiciendo sus vidas. Que todos estemos gozosos en este lugar, todos estemos atentos a la palabra, a la adoración, a las alabanzas. Que todos estemos unánimes a su alrededor. Bendiga el Señor a nuestros hermanos en la lejanía, donde quiera que estén, aquellos que han salido de viaje. El Señor los guarde, los cuide, los proteja de todo peligro, de todo mal. Que el ángel del Señor esté con ellos, acampando a su alrededor. Que el Señor bendiga a aquellos que están lejos, en otros lugares, y que nos ven a través de las redes. Señor, tu gracia sea con ellos. Que las bendiciones del cielo que tú repartas en este lugar, Señor, caigan también sobre cada alma, sobre cada vida, allá en la lejanía. Señor amado, tu gracia sea con cada uno de nosotros, desde tu siervo, nuestro pastor, hasta el más pequeñito, Señor. Nos disponemos en tus manos en esta mañana, deseando que saques el cansancio, el sueño, los problemas, las batallas, las luchas, los pensamientos carnales, toda cosa extraña, llévatela lejos de este lugar, Señor, y danos la libertad que nuestra alma anhela para estar gozosos en tu presencia, Señor, para alimentarnos libremente con tu palabra. Señor bondadoso, toma el gobierno de los músicos, de los coristas, de los sonidistas, de los grabadores, de los diáconos, de los ujieres y de todos nosotros. Todos queremos agradarte a ti, Señor, con todo el corazón. Y lo hacemos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Oh, Señor, eres mi luz. Oh, Señor, eres mi luz y mi gran salvación. En tiempos de oscuridad, ¿de quién temeré? Oh, Señor, la fuerza de mi existir en tiempos de oscuridad, ¿de quién temeré? Aunque todo el mal venga contra mí, yo no temeré. Todo el mal venga contra mí, yo no temeré, pues conmigo estás, yo confiando en ti, mi amado Señor. Guárdame como a la niña de tus ojos. Sombra de tu amor, mi amado Señor, oh Señor,
libra mi alma de opresión. Estamos confiando en Él, absolutamente. Él está con nosotros a todo momento, en todo lugar. Gloria a Dios para siempre, lo creemos con todo el corazón. Donde quiera que vayamos, Él va, guardando nuestras vidas de todo mal, de todo peligro. Ya la novia está preparada para salir a su encuentro. La novia está preparada
para salir a su encuentro, las señales de su venida en este mundo cumpliéndose se está. Subirá, ya.
Bendito el Señor. Gracias, Señor amado. Tú estás aparejando una novia, Padre, para Jesucristo. Aquí estamos nosotros creyendo, Señor, ser esa novia amada tuya, a la cual tú estás aparejando con tu palabra preciosa. Señor, nosotros estamos aparejando las lámparas, hermoseándolas, Señor, para cuando tú vengas. Una mañana preciosa, tú dirás, sube acá. Nosotros creemos que estaremos aparejados, llenos de aceite en nuestras lámparas, nuestros corazones limpios, aparejados, nuestras mechas preparadas, Señor, encendidas. Gloria a Dios para siempre. Ya la novia está preparada. Gloria a Dios. Lo creemos en fe. Tú nos predestinaste, Señor amado, para ser un pueblo santo sin mancha delante de ti. Gloria a Dios para siempre. Y nos estás aparejando para llevarnos a eternidad. Tú colocaste esa eternidad en cada uno de nosotros, en nuestra alma. ¿Dónde estabas tú? Le preguntaste a Job cuando las estrellas del cielo todas alababan mi nombre y se gozaban todos los hijos de Dios. Gloria a Dios para siempre. Allí estábamos nosotros, Señor. Gloria en tus pensamientos eternos. Somos los hijos predestinados, manifestados hoy. Y estamos aparejando nuestras vidas a la luz de tu palabra. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor amado. Recibe nuestra adoración, Señor. Recibe nuestra alabanza. Reciba el Señor nuestra gratitud. Reciba también el Padre los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor es quien nos da todas las cosas y Él bendice al dador alegre. El Señor es quien nos da el alimento. El Señor es quien nos viste, nos calza, nos guarda de todo peligro, de todo mal. Él bendice nuestra casa, nuestro hogar, nuestro vecindario, nuestra familia. Todo lo que amamos, el Señor lo bendice. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, vine a adorar a Dios. A eso hemos venido, ¿no es verdad? Vine a adorar a Dios. Thank you.
eso, para adorarle, para alabar su nombre, para exaltar su nombre, que es por sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo ni en la tierra, en el cual tengamos salvación y vida eterna. Por eso le amamos, le adoramos, bendecimos su nombre. Pero no debemos olvidar jamás que Él nos amó a nosotros primero. Y Él nos tiene aquí en su predestinación, gozándonos en su gloriosa presencia. Gloria a Dios para siempre. Estamos contentos, agradecidos con el Señor. No nos importa el calor, los problemas, las dificultades, las luchas, las batallas. Todo eso quedó allá afuera. Y nosotros acá estamos en su presencia. Él dijo que donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, estaría en medio de ellos. Y nosotros lo creemos con todo el corazón. Por eso no queremos defraudarlo a Él. Él vino para escuchar nuestra adoración, nuestra alabanza. Dice la nota: saludamos a la hija de nuestro hermano Joanes, que está con su prometido Jorge. Que Dios les bendiga, amén. Hermanos diáconos, ¿dónde están nuestros hermanos? Dios les bendiga grandemente. Nuestro deseo es que se gocen alabando y bendiciendo el precioso nombre de Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Saludamos a nuestro hermano Álvaro Corales Cerda, que Dios le bendiga. Amén. Los diáconos, ¿dónde está nuestro hermano Corales? Allá lo tenemos. Dios le bendiga, mi hermano. Gócese adorando al Señor, bendiciendo su nombre. Nada es por casualidad para el Señor. Él conoce los pasos del justo, Él sabe todas las cosas. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que ustedes iban a estar sentados en este lugar en esta mañana. Nada sorprende a nuestro Dios. Hermanos, agradezco a Dios quien me ha permitido cumplir 81 años para la gloria de Dios. Hermano Moisés Silva, amén. Dios bendiga a nuestro precioso hermano Moisés Silva. Dios le ayude, Dios le dé muchos años más de vida, el Señor lo tenga de pie hasta su venida. Ese es nuestro deseo. El Señor lo sature con su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Hermano, quiero tomar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Álvarez Corales. Álvaro Corales. Gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor. Aún quedan peces en el lago, dijo su siervo. Y aquí tenemos uno. Gloria a Dios. Hermano, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda gloria y alabanza. Gracias damos a Dios por sus cuidados en esta visita que hicimos a nuestra hermana Fresia. Ella les envía muchos saludos al pastor y a la congregación. Que el Señor les bendiga y guarde sus hermanos Francisco y Rosita. Gloria a Dios. Le enviamos saludos a nuestra hermana Fresia allá en el norte, en Copiapó. Y le damos gracias al Señor por ella y por nuestros hermanos Francisco y Rosita, que fueron y volvieron con bien. Gracias, Señor Jesucristo. Hermanos, oramos por nuestro hermano Carlos Pinto, quien será operado este martes de los pulmones, para que Dios tome el control de todo y la operación sea un éxito. Amén. Amados, sea el Señor bendiciéndoles. Pido la oración por mi hija Geraldine, ya que mañana tiene una preevaluación para una cirugía. Y el Señor es poderoso para sanarla y que no sea operada. Quien les ama, hermano Manuel Mella. El Señor tiene todo el poder. El Señor hace como Él quiere. Si es que ha de ser operada, será operada y Dios la sacará con éxito de aquel lugar en victoria. Y si Dios quiere sanarla, la va a sanar ahora mismo. De hecho, el Señor nos sanó allá en la cruz del Calvario a cada uno de nosotros. Todo está hecho en nuestro favor, en nuestro beneficio. Buenos días, mis hermanos. Pido la oración a los santos del Señor por el caballero Carlos Armas, Yune Yusuf y Florencio Martínez, creo que dice, todos con problemas fuertes de salud. Para el Señor Jesucristo no hay nada imposible, que sea Él haciendo la obra. Hermana Gladys Álvarez. Y ahí están las notas, mis hermanos. Cirugía.
Marte, Carlos Pinto. Vamos poniéndonos de pie. El Señor tiene todo el poder. Si usted, mi hermano, tiene una preocupación, si usted tiene una enfermedad, si algo le ha sucedido, levante sus brazos al cielo cuando oremos. Ahora vamos a cantar, diremos, me gozaré en su presencia. Gloria a Dios. Me gozaré en tu presencia, con todas mis fuerzas cantaré. Me gozaré en tu presencia, con todas mis fuerzas cantaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre canto celebraré, cantaré, me gozaré.
nuestro Dios y Salvador. Otra nota dice: les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos la oración a los santos, ya que este viernes estaremos viajando al norte a tomar un descanso por unas semanas, por el periodo de vacaciones. Dios nos cuide en nuestra salida y en nuestro regreso. También estaremos orando por ustedes. Gracias, hermanos, hermano Ariel, Clavería y familia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero agradecer al Señor Jesucristo por el tiempo que me dio en Santiago con mi familia y la oportunidad que me concedió en congregarme con ustedes. Me gocé en cada culto y fui muy alimentada junto a mi esposo. Les llevaré en mi corazón. Les estaré viendo por medio de la señal online y sé que Dios nos dará otra oportunidad para estar juntos nuevamente. Les amamos y estaremos orando por ustedes. Shalom, novia, hermana Gloria y hermano Guillermo de Ovalle. Dios bendiga a nuestros hermanos. Dios bendiga sus corazones. El Señor vaya con ellos a todo lugar y sea bendiciendo grandemente sus vidas. Gloria a Dios para siempre. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Pido la oración a los santos, ya que hace un tiempo he tenido dolores en mis ovarios. Consulté al médico, la matrona, la cual me solicitó unos exámenes y el resultado fue un mioma. Creo en la sanidad del Señor por medio de la oración y la imposición de manos. Sé que seré sana. Gracias. ¿Quién les ama? Hermana Andrea de Clavería. Entonces nuestra hermana puede pasar para que los hermanos le impongan las manos, oren por ella. ¿No es verdad? El Señor es el gran sanador. El Señor es nuestro pronto auxilio. Para Él nada es imposible, hermano Rude, hermano Moisés. Gloria a Dios. Todos reverentes. Padre, amén. Gloria al Señor. Bondadoso Dios y Padre eterno, aquí estamos en esta mañana, Señor, creyendo tu palabra, creyendo tu promesa, creyendo, Señor, que tú eres nuestro gran sanador. Por tu llaga nosotros fuimos curados. Permite bendecir a mi hermana en esta mañana, Señor, que ella pase con esa confianza, que ella pase con esa fe en esta mañana, de que tú responderás su oración, Padre, su necesidad, Señor amado. Yo pongo mis manos sobre ella. Así lo dice tu palabra, Señor. Que nosotros como creyentes en tu palabra pondríamos la mano sobre los enfermos y que estos sanarían, Señor. Es afirmativa tu palabra, Padre. Bendice a mi hermana en esta mañana. Ayúdala, fortalécela, Padre. Tú tienes todo el poder para sanarla ahora mismo, Señor. Si es tu voluntad, y si no fuera así, Señor, permite ayudarla, bendecirla, para que siga confiando en ti, que tú tomarás todo en tus manos, Señor. Y más adelante, con el tiempo, escucharemos que tú no la habías dejado, que tú no la habías abandonado, que tú estabas con ella en todo momento, Señor. Bendice a mi hermana, llénala con tu Espíritu Santo, Padre, para que tenga esa confianza, para que tenga esa fe. Yo la declaro sana en esta hora. Ayúdala, fortalécela, permite que así sea, Señor. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén, y amén. Gloria a Dios, amén. Gracias, Padre. Amén, y amén. Gloria a Dios, aleluya. Creemos en sanidad divina, creemos que el Señor lo hizo todo por nosotros. En la cruz del Calvario Él venció para darnos vida, vida en abundancia a cada uno de nosotros. Y mire usted lo que su siervo dice aquí, para que usted crea más, para aumentar la fe en cada uno de nosotros. Testifique, dice. Usted vaya testificando que usted lo cree y que ya está sano. Y usted sanará. ¿Cree usted eso? Así que como usted testifica que está salvo y eso produce la santidad,
testifique que ya está sano y eso le producirá la sanidad. Romanos 4, 20 al 22. Dios se lo concederá. Otra dice, algunos dicen, pues mejor fuera que no andes testificando que estás sano antes de sentir algo. ¿Sentir algo? Hermano, yo creo algo. Yo creo que lo que Dios ha dicho es la verdad. ¿Usted también? Entonces creamos que Él ya lo hizo por nosotros. Él ya nos dio la sanidad. Él nos dio la vida eterna. Él nos ha redimido. Él lo ha hecho todo en beneficio nuestro. Gloria a Dios para siempre. Estamos contentos, Señor. Estamos gozosos. Estamos en su presencia. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas. Bendiciones del cielo están siendo derramadas sobre cada corazón que ha venido creyendo toda la palabra. Gracias, bondadoso Padre Celestial, por este tiempo precioso que nos toca vivir. Es un tiempo glorioso para nuestras vidas. Estar creyendo que estamos alrededor tuyo, Señor. Como pollo de águila nos movemos, aleteamos a tu alrededor. Señor bondadoso, tú dijiste que estarías en nuestro medio, donde hubieren dos o tres congregados en tu nombre, y nosotros lo creemos. Por eso estamos tan seguros, por eso estamos bajo esa expectativa de fe, que el que vino enfermo se va a ir sano de este lugar, que el que está afligido, cautivo, se irá libre, el que tiene pruebas, batallas, luchas, el Señor tiene todo el poder para ayudarlo, para sacarlo de las tormentas. Señor bondadoso, tú nos permitirás ver el sol de justicia alumbrando en nuestras vidas en esta misma mañana. Gloria a Dios para siempre. Levantamos nuestros brazos al cielo. Nos rendimos ante el Dios del cielo, el que creó todas las cosas. A Él nada más adoramos. Hemos sido creados para adorarle, para alabarle y bendecir su nombre. Y es lo que hacemos en esta mañana con gozo y con gratitud. Te damos gracias, Señor amado, por nuestro hermano Moisés, a quien le has permitido cumplir 81 años de vida. Eres tú sosteniéndolo, Señor. Eres tú ayudándolo donde quiera que él va. Siempre se está encomendando a ti, Señor, para que lo acompañes, para que lo ayudes en el trabajo. Es admirable, Señor, cómo tú lo bendices y le permites trabajar hasta esta edad. Cómo él anda tan paradito, Señor, trabajando a todo sol, Señor, y contento y feliz, confiando solo en ti. Gracias te damos por este precioso hermano, Señor, a quien hemos conocido aquí la mayoría de nosotros. Desde que llegamos lo hemos visto ser un fiel creyente de toda tu palabra. Gracias por él, bondadoso Dios. Bendice a su esposa, bendice a toda su familia, bendice su casa y su vecindario, Señor, y su alma llénala, satúrala con tu Santo Espíritu, bondadoso Padre Celestial. Ese es nuestro deseo para nuestro anciano. Gracias, Señor, muchas gracias. Señor, nuestro hermano Francisco, nuestra hermana Rosita fueron al norte, volvieron con bien, tú los llevaste, los trajiste. Muchas gracias, Señor amado. Gracias por ello. Gracias por los que andan afuera, Señor, tomándose un merecido descanso. Ayúdales, acompáñales, protégeles, Señor. Guárdales de todo mal, de todo peligro. A nuestros hermanos, a nuestros amados, Señor, donde quiera que vayan, el ángel del Señor esté con ellos, acampando a su alrededor, bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus vehículos. Señor, donde quiera que ellos pisen, dejen un grato olor a cristiandad. Ese es nuestro deseo. Bendice a los que han de salir, Señor. Aún quedan días de vacaciones. Ayuda y bendice y guarda
a los que pronto estarán saliendo. Tú conoces cada familia, a cada hermano. Guárdales del mal, Señor. Que el ángel del Señor vaya con ellos, los lleve, los traiga con bien a cada uno. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre. Señor, hemos leído notas de necesidad. Tú conoces cada una de ellas, Señor. Nosotros las hemos leído y también se nos han olvidado muchas. Pero a ti nada se te pasa por alto, Señor. Tú sabes todas las cosas, tú eres infinito, tú eres eterno. Tú lo sabes todo desde antes de la creación. Señor amado, y hemos leído, y tú vas a bendecir, Señor, a nuestros hermanos que estarán siendo operados, a nuestros hermanos que están enfermos y están confiando en sanidad divina. Señor bondadoso, manifiéstate en sus vidas, Señor. Que algo sobrenatural, como decía tu palabra el viernes, Señor, lo sobrenatural de Dios caiga sobre sus corazones, sobre sus vidas. Que podamos ver en este lugar, Señor, sanidad divina, milagros, prodigios, Señor, a través de tu palabra. Nosotros somos un pueblo que cree toda tu palabra. Y para eso tú nos predestinaste, Señor, para creer en ti. Levantamos los brazos al cielo, cada uno de nosotros. Cual más, cual menos, Señor, te necesitamos a ti a cada instante en nuestras vidas. Todos somos una continua falla. Todos, Señor, somos un pueblo muy enfermo. Así dijo tu siervo el profeta, y esa es la pura verdad. Si no fuera por el Espíritu Santo, todas esas enfermedades que se mueven en el mundo se manifestarían en nuestras vidas. Señor, pero tu Santo Espíritu es quien las detiene. Tu Santo Espíritu es quien las saca fuera de nosotros. Señor, el ángel del Señor, aquel que acampa a nuestro lado, que nos protege, nos guarda, nos guía, es quien nos ayuda a cada instante y nos liberta de cada enfermedad y nos ayuda en las batallas, en las luchas, en los problemas, en las aflicciones. Tú eres quien nos hace libres, Señor, cuando somos cautivos del enemigo. Cuando caemos, tú nos levantas, Señor, con tu brazo poderoso. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Muchas gracias por tu bondad y tu amor. En ti confiamos, Señor, y permítenos testificar que allá en la cruz del Calvario tú nos hiciste libre. Tú nos diste, Señor, salvación, liberación, sanidad divina para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor amado. Nosotros estiramos nuestro brazo de fe y tomamos lo que necesitamos para nuestras vidas. Ahora mismo estamos tomando sanidad, liberación. El Espíritu Santo que es para nosotros. Gracias, Señor amado. Y ahora entraremos a lo más grande, Señor, que es tu palabra. Tu palabra que tiene todo el poder. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará. Señor, y tu palabra nos está cambiando. Tu palabra nos está haciendo mejores creyentes a cada uno de nosotros. Mejores personas, mejores ciudadanos, creyentes llenos con tu Santo Espíritu. Tu palabra, Señor, que tiene el poder para meterse allí en lo profundo, donde nadie más puede entrar. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, tu palabra corta hasta el tuétano de los huesos. Señor, tú tienes el poder. Y dice que todos estamos desnudos en presencia de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor bondadoso, tu palabra tiene todo el poder. Y queremos que esta palabra para esta mañana, Señor, se mueva a través de nuestras avenidas,
a través de nuestros canales, que se abra paso, Señor, tu Santo Espíritu, y encuentre buena tierra, Señor, en nuestro corazón, y que la simiente de vida haga vida en cada corazón, que produzca 60, a 30, a 100 por 1, Señor. Como sea que tú desees, Señor, nosotros nos disponemos en tus manos ahora mismo. Señor, te rogamos, llévate el cansancio de tu pueblo, llévate el sueño, Señor, llévate las molestias del calor, y que podamos estar atentos a todos tus dichos, que podamos levantar los brazos de tu siervo con aménes, con aleluyas, con gloria a Dios. Señor, ayúdalo a él, bendice su vida, bendice su corazón, bendice todo su ser. Padre precioso, saca toda molestia de su cuerpo, de su ser, y ayúdalo en la predicación de tu palabra, Señor. Date un sonido cierto, Señor, en esta trompeta predestinada para este lugar. Ese es nuestro deseo. También deseamos que las bendiciones que caigan sobre este pueblo también caigan sobre aquellos que nos ven en algún lugar del mundo. Señor bondadoso, bendice a tus hijos donde quiera que estén. Tu Espíritu Santo, Señor, sea liberando, sanando y dándonos de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, porque es lo que necesitamos en este tiempo final. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre. Todo lo pedimos, Señor, dándote gracias a ti y confiando en tu palabra, en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Nos gozamos en su presencia y seguiremos gozándonos.